El poema de la forma de dado. Perdona, que con esto de las mascarillas no hay quien se entienda. Ahora ya. El poema de arriba forma parte de una poesía con una lírica sentimental, un lenguaje enfático, un léxico rotundo y millones de características espléndidas que tiene el romanticismo. ¿Y por qué no habéis visto el teatro? Que tiene un encanto revolucionista, rompe todas las reglas y todos los esquemas de lo clásico. Un conjunto de emociones en una sola obra. Fantástico. ¿No será mejor ceñirnos a lo real y dejarnos de soñar? ¿Para qué escribir poesía, teatro, si no es para enseñar? Las normas no están para romperlas, están para respetarlas, como nosotros, que tenemos en cuenta la claridad, equilibrio, sobriedad y naturalidad que ha de tener toda obra. Las obras deben tratar de educación, política, sociedad. Siempre será mejor una literatura útil y didáctica que una literatura llena de sentimientos y angustia. Tendrían que cultivarse más las mentes que los sentimientos.